Seguro que reconocen este local por su fachada. Fue un restaurante chino, el primero que se abrió en la provincia de Cádiz y uno de los primeros de Andalucía a principios de los 80. Cesó en su actividad como restaurante chino hace unos meses y desde hace escasas semanas ha abierto con nuevo contenido, nueva cocina. Nos vamos con la cocina hindú, la cocina india de Nur Mahal. Nos depararán seguramente muchas sorpresas. Kumar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Bien. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este restaurante, que lleva muy poco tiempo abierto. Lleváis apenas un mes, ¿no? Dos semanas. Jugamos con muchas especias. Sí. Y nos compramos carne de aquí, pero todas las especias que lo usamos, eso todo traemos de la India. Y arroz. Y esto que vemos aquí, Kumar, esto es lo que habitualmente se hace en los bares, mesones, restaurantes españoles, de ponerte unas aceitunas, unas zanahorias aliñadas. Al principio, después de tomar la nota, por ejemplo. Ajá, y esto sí. es una torta de... Esto es un pan de lenteja, por ejemplo. Ajá. Molido a lenteja y arroz. Lenteja y arroz. Sube el pique. Sí. Pues mira, yo me tomaría un tío Pepe con esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en esta comida contamos colaboración con la presencia del responsable de marketing de Tío Pepe, José Argudo. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar contigo aquí. El placer. El placer nuestro. Vaya mesa que nos han puesto, una auténtica maravilla. Lo vamos a ir descubriendo, porque efectivamente en este panel de sabores, de maravillosamente concebido, incluso de nivel visual, seguro que se van a ir comportando fenomenal. Pero yo... seguro que en cuanto le metamos mano, nunca mejor dicho, y nos llenemos la boca de especies y de sabores contundentes, seguro que, por ejemplo, la neutralidad del tío Pepe hará que se disfrute fenomenal, ¿no? Con yogur menta. Y ese se llama miscri. Cordero, pollo, gamba y carne picada. Shishkebab. El yogur, la menta, el picante, la cebolla... le da un resultado bastante interesante como acompañante de este frito. Esto es una especie como de verdura al horno. Kumar, cuéntanos. No, este es pechuga de pollo. Ah, esto es pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Ah, marinado con especias. Sí. Y con espinaca y menta. Salimos del fino tío Pepe y nos vamos al amontillado Viña B en este caso, ¿no? Sin duda, yo creo que evolucionamos, ¿no? A mí se me estaba haciendo la boca agua cuando estaba describiendo el plato, ¿no? Esas mentas, esas especies, con la pechuga, con ese tostado que tiene. Yo creo que va a ir fenomenal a este vino, que no es más que una evolución del tío Pepe, ¿eh? Donde lo vamos a encontrar más contundencia, pero al mismo tiempo va a seguir refrescando muy bien el paladar. Balti se llama. ¿Qué tiene exactamente esto? Es... Tiene con trozos de pimiento, verde y rojo, con cebolla fresca y cilantro y jengibre fresco. Ajá. ¿Tiene algún tipo de carne? ¿Tiene algún tipo de...? Sí, se puede elegir. ¿Sí? Pollo, cordero o de gambas. Vale, en este caso creo que va cordero, ¿no? Sí, este es de cordero. Vale. Es un pan de ajo. ¿Pan de ajo? Vale. Nuestro, por ejemplo, pan y arroz son para mezclar con la comida. Sí. Como acompañamiento. Ajá. ¿Qué salsa más completa, con más potencia? Tiene un toque de picante, pero es verdad que no estamos hablando de unos picantes excesivamente agresivos, sino muy, muy agradables. El pimiento rojo, el pimiento verde, ya digo, el picante, la carne perfectamente de sabor, lógicamente, la combinación con el pan. Se llama tikka masala, salsa de tomate, ¿sí? Preparado con coco y almendras y con crema suave. Una crema, un sour cream típico de suave, americano, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues este vamos. Esto es más que vendemos. Esto es lo que más vendéis. Más vendemos. Y esto es como acompañamiento también de arroces, sí, y demás. ¿O? Todos los platos, sí. Hay que elegir arroz o pan para combinar la comida. Esto vale. Es degustación, como tenemos varios. Sí. Vamos ahora, esto es uno de los platos estrella de Nur Mahal. Sí. Esto es un plato al horno, se llama Mix Grill. Tiene pechuga de pollo, cordero asado, pinchos de carne picada,
las gambas y muslos de pollo. Edición de mix, de mezcla. Yo creo que le va a ir fenomenal a este vino, que es un oloroso clásico de libro. Aquí tres tipos de postres, si nos puedes describir qué consiste cada uno de ellos. Este, por ejemplo. Se llama un crema de mango. Volvemos al mango, sí. Sí. Bolas de leche frita con sirope de azúcar. Sí. Flan de arroz con coco. Yo pienso en Pedro Jiménez con los postres. Magnífica elección. Sí, un néctar, por ejemplo. Que es una maravilla. Sí. Fíjate la densidad que tiene este vino. Maravilloso. Y un nivel de dulcedumbre que con algunos de los postres que nos sugieren va a ser espectacular. ¿Cómo se queda agarrado a la copa además el Pedro Jiménez? Yo señal de que... voy a optar por un contraste y voy a disfrutar de estos magníficos postres con Pablo Cortado Leonor. Nur Mahal, en el antiguo restaurante chino de toda la vida del Bosque, con un personal nativo de la India y con un tratamiento del producto, con un respeto a las tradiciones, a las formas de elaborar y de cocinar la cocina en su país. Muy interesante. Kumar, muchísimas gracias, enhorabuena por el resultado de este almuerzo. Y como Eugenio describe, producto, pasión, y a partir de ahora a disfrutarlo con Jerez. A disfrutar, a boca llena. Gracias.